¿Qué tal, mis amigos? Soy Freddy de la O y nos encontramos en la playa Carrizal de Cinta Larga en Tecpan de Galeana, donde es la segunda vez que hacemos un reporte a las autoridades correspondientes, ya que en esta playa virgen y hermosa se encuentra repleta de basura, donde podemos encontrar cervezas, residuos de unicel, bolsas de plástico, que esto que con el viento se lo puede llevar al mar y puede asfixiar a las especies que ahí habitan. Acompáñenme a hacer este triste recorrido. Podemos encontrar lo que son residuos de bolsas de hielo, que como pueden darse cuenta, mira, el viento se las lleva arrastrándola a diferentes partes de la playa. Podemos encontrar también botellas de vidrios, que son residuos de cerveza, paquetillas de cigarro. Podemos encontrar PETs, que la gente aún no conoce el reciclaje y pueden usar a hacer un buen uso de ese material que creemos que ya es inservible. Pero como podemos recalcar también que allá hacia el fondo de mí se encuentra lo que era un campamento tortuguero, donde también podemos ver que no está en función, ya que estamos tratando de recuperar algunas especies que se encuentran ya en la norma de peligro de extinción. Podemos también hacer mención de que esta playa ya se están habitando enramadas para darle servicio a los turistas que vienen a visitarla, pero si se van a encontrar con estas sorpresas sobre las basuras que podemos encontrar en esta playa, lo único que las personas y turistas se pueden llevar de nuestra playa será una gran decepción. Así que a quien corresponda, le pedimos a las autoridades municipales que hagan un recorrido a este lugar hermoso de la playa del Carrizal para que den una limpieza y así puedan traer al turista y dar un buen sabor de boca de nuestro municipio de Tecpan de Galeana. Soy su amigo Freddy de la O para Canal 6.